Hola chicos, yo soy Ana Cristina y aquí estoy con el nuevo video y canción que sacó Becky G con el Alfa de Fulanito. Se llama la canción, que me da risa porque, bueno, no sé si en otros países es así, pero en Venezuela Fulanito es como muchacho, como... O también a veces es como, mira, el Fulanito de allá es un poco... a veces se puede usar como un poco... de como que chimbo ese chamo. Es como, es un Fulanito. Entonces no sé si es lo mismo en todos los países, así que vamos a ver cómo es. La verdad es que estoy muy emocionada por esta colaboración de Kiki, me encanta. Del Alfa debo admitir que no sé mucho, la canción que conozco de él es la que tiene con Camilo, que se llama Bebé, que me fascina esa canción. Así que estoy muy emocionada por seguir viendo música de él, ver qué nos trae con Becky G. Pero nada chicos, si son nuevos al canal, yo hago reacciones a videos musicales todas las semanas, así que si les gusta ese tipo de videos y les gusta este, por favor suscríbanse y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido que suba. Como estaba comentando, a mí me encanta Becky G, yo reacciono bastante a Becky G, así que si les gusta ver reacciones a Becky G y tal vez, no sé, tal vez a futuro además más reacciones a El Alfa, suscríbanse por favor y también denle like a este video si les gustó mi reacción. Así que nada, vamos ya a ver Fulanito. Wow. El animal. Fulanito. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera. Sí. Esto que es como un... Siento como que tiene un poco de merengue, pero es urbano. Ajá, esto, eso es merengue en el fondo, ¿verdad? Pero también me encanta este ritmo, es como una mezcla de merengue con como con urbano. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte que todo nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que tú. Me gusta mucho la paleta de colores también. Me encanta cuando se le escucha como el merengue en el fondo. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta, él es fulanito. Que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir, él es fulanito. Que me tiene loca a mí. Puede que sea la misma cosa, el fulanito. Me compro una jipeta, base de cadera. Me compro una roleta, base de cadera. Que yo te me muevo y te saco lo que quiera. La cintura baila cha cha cha, montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me queda contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si cuando saca la manilla toditas son de cienes. Zapato Louis Vuitton, el Louis Vuitton. Le gusta la Supreme, ya me hizo chapón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Ay, va a ver, bailando. Bueno, este baile está como fácil, tal vez lo podría bailar. Vamos a bailar apretadito, fulanito. Me encanta el nombre de la canción, que me da demasiada risa. Yo creo que sí. ¡Epa! Directed by Both. Bueno, me encantó el ritmo de la canción. Creo que es lo que más me gustó de la canción. Me pareció también muy cómica la letra. Y yo creo que fulanito, o sea, por lo que te dan a entender, sí es más o menos lo que yo estaba diciendo. No, el fulanito, ese chamo. Como cuando a veces no te acuerdas del nombre de la persona. Es así como, mira, el fulanito de allá. Me pareció súper cómica. También me encantó la vibra del video. El baile me pareció bastante chévere y fácil de agarrar. Entonces siento que es uno de esos fáciles que puedes poner en estos TikTok challenges o Instagram challenges, esas cosas. Que bastante bien. Me gustó mucho la paleta de colores. O sea, que todo se sentía muy como uniforme y predominaba el rojo, que es un color muy brillante, muy como... llamativo, que a mí me encanta el rojo, así que me gustó mucho eso. Pero de verdad que sí, me gustó mucho la química, me encantó verlos bailar juntos también después al final.
fue bastante divertida. Me parece muy divertida la canción, de verdad. El ritmo me encantó, me parece bastante como original. Así que, la verdad que sí, estuvo muy divertido todo. Pero bueno, esta fue mi reacción a Becky G con el alfa de su canción Fulanito. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció la canción, el video, si hay otra canción que les recuerda a esta, ¿no? Con este estilo de música que yo digo que el ritmo mío me parece bastante original, pero tal vez ya hay varias canciones que existen con este estilo, así que déjenme saber en los comentarios. Nada, también me pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. ¡Chao!